Hola, buenas gente y bienvenidos a un nuevo capítulo del Hobbit, capítulo número 2, el Hobbit del Lego. Estamos en el punto en el que lo dejamos el capítulo anterior. Quizás veáis que tengo más piececitas de Lego que en el final del capítulo anterior. Y es que resulta que yo pensaba que se había guardado la partida justo cuando llegaba a la Smaug, pero se ve que no, así que tengo que volver a empezar. Y ya que no estaba grabando, pues he aprovechado para, pues, coger todo absolutamente y así ir teniendo cuanto más botín mejor. Y, pues, como digo, estamos en el mismo punto, con lo cual no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Nos tendremos que entrenar ahora. Vale, con este no sé qué tendremos que hacer. A ver. Ah, vale, este es el que nos da la oportunidad de tirar de estos objetos y con ello podremos abrir, me imagino, pues el camino en diversos puntos del mapa. Pues está peleón el Smaug, ¿eh? Vale. Para estas piedras necesito a este. Para estas piedras de romper esto necesito a este, yo creo. Si no, es el bestia del equipo. También tengo el Lego, el Señor de los Anillos, por ahí. Y este tipo de trabajos así a lo bestias era Gimli el encargado de hacerlo siempre. Así que es la naturaleza. ¡Anda, mira! Guardar y continuar, guardar y salir. El progreso de 8000 se guardará. Pues debería haberlo guardado aquí justo la otra vez. Mira, fíjate. Guardar y continuar. Guardemos. Muy bien. Tenemos encima eso. Vamos a ver por aquí. ¿Esto qué puede ser? Nada. Y esto, a ver. Necesitas dos personajes como tal y tal para destruir en equipo. Siguiente, dos. Pulsa número 3 para trabajar en equipo y luego número 1 para construir las planchas de acero. Número 2. Número 3. Ahora. Y ahora. ¡Yepa! No, y ahora. Ah, vale. Número 3 para trabajar en equipo, me ha dicho. Y ahora, número 1. ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! Y ahora puedo trabajar en equipo todo el rato. ¡Hala! Venga, Smaug, destruye un poquito más. Que total, como el reino no es tuyo, ¿verdad? Y encima me lo va a quemar todo. Bueno, ahí tengo otra cosa para trabajar en equipo, creo. Vale, destruimos eso, más que nada porque si no lo destruyo, igual. Vale, necesito. No. Que dejéis de trabajar en equipo. Y tú, a ver. Quita esto rápidamente. Nos movemos de aquí. Vale, 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 vale. Balum, 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 badero, badum, 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 badero. Trabajo en equipo, venga, ven aquí, colega. Vente para acá. Tenemos que destruir esto. Saltamos, número uno. ¡Ah! Joder, el pie de cabeza, pero hay que ver lo bestias que son estos enanos. Es pues como lo de Asterix y Obelix cuando decía: ¡oh, estos globales! Están locos estos romanos. Pues esto es igual. Ay, ya no somos enanos, somos un gigante. Bueno, no. Tenemos un hobbit ahora mismo. ¡Vamos! El ejército no me deja pasar. Están ahí todos a su moda. ¡Toma! Por idiotas, por acercaros a la puerta. Así es que os lo estaba avisando. ¡No vengáis, no vengáis! Y vosotros a la venta, de cabeza. ¡Ay, pobrecito! Más os vale que os vayáis. ¡Oh! Pobre. ¿Tú qué? Nada, tú como tienes la piedra del arca, ¿verdad? Pues eres feliz cual perdiz. Pero te van a dar una somanta de leches por irte con la piedra. Con la piedra. ¿Habrá que ir a buscarle o...? ¡Vamos! Muerte gratuita fue infligida aquel día. Bueno, muerte gratuita. ¿Hasta qué punto? ¿Qué es esto? Número 3. ¡Oh! ¿Y con esto qué puedo hacer? Número 3, ponía aquí algo. No, pero ponía aquí un número 3. Ahora. Ah, vale, 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 para construir. Vale, 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 vale. Que no veía las piezas saltar. Vale, para este necesito al otro. A ver, tú, Coligi. Ven aquí. Vamos, 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 vamos. Destruye lo que tengas que destruir. ¡Vamos! Y ahora. ¿Y esto qué? A construirlo otra vez. O sea, este juego básicamente se divide en construcción, en destrucción y construcción, podríamos decir. Vale, y ahora tú, si puedes reventar eso.
Y me imagino que habrá que ir en busca del rey. ¡Pero no corras! La visión del dragón se basa en el movimiento, como era el tiranosaurio Rex. No, en realidad es broma, pero... Toma. A ver, si quiero destruir esto... ¡Jo, me podía dar algo! ¡Ole! Eso estaba yo buscando. Es importante destruir... Así como en otros Legos no era tan importante destruir pues este tipo de piezas, porque al fin y al cabo solo te daban moneditas de Lego. Que bueno, que eso también es importante, porque en cierto modo te sirve para construir, o sea, para poder luego comprar personajes y cosas, ¿no? Pero al menos en este se ve que es más importante porque, vamos a ver, ahí. Porque de esta manera pues podemos luego crear otras piezas. Vamos, ¿quieres tirar esto? Parecía un Transformer. Vale, vale. Ya está, muy bien. Y por aquí, esto fuera, y esto fuera, y esto fuera. Muy bien. Diamantitos. A ver, no. Quiero a Thorin, quiero a Thorin, quiero a Thorin. ¡Estupendo! Lo, además es que es un constante... Una constante construcción. Pim, pam, pim, pam. O sea, al final... No sabes exactamente cuáles son las piezas que tienes que dejar. Venga, ala, destruye un poquito más, Erebor, di que sí. No sabes las piezas que son las que tienes que dejar intactas porque, ¿ves? Por ejemplo, ahora mismo yo pensaba que tendría que haber seguido hacia la izquierda, pero por si acaso he destruido el cacharrito este y resulta que nos creaba un puente. O sea que al final... A ver, ¿tú qué me cuentas? Usa un manguial como el que tiene tal para engancharte a esos ganchos de Lego dorados, vale, sí. Pulsa número 2 y luego número 1 mientras estés en el aire para balancearte de los ganchos, vale. No sé cómo se llama este personaje. Vale. No, 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 no. 1, 2, ¡su! Vale. Mientras te balanceas, los demás enanos, como Thorin, pueden saber subirse sobre ti. Para lanzarte también. Ah, eso es interesante. ¿Y por qué no se suben? ¿Vamos? No, pero... ¡No te ahogues en el oro! ¡No te ahogues! Una muerte dorada. A ver, no, yo quiero... Joder, al final me van a hacer hacerlo así. ¡Vamos! Nah, cuando quieras. Ah, vale, vale. Ahora que se queda balanceando es cuando tengo que saltar sobre él. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora... ¡Vamos! ¡No! ¡Rescátame, rescátame! Que me come el dragón. Por lo menos no muero y no pierdo. Vamos, ahora salta. Y tú no te quedes ahí, haciendo el idiota. Vamos, salta con nosotros. Salta con nosotros si quieres vivir. Salta con nosotros si quieres sentir y disfrutar. ¡Hala, venga! Tanto movimiento y tanta leche para recuperar la pieza del arca y al final resulta que la pierdes por inepto. ¡Vamos, abuelo! ¡Yo te llevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! Larga de cojones esta partida. Es lo que tienen las partidas de Lego, normalmente suelen ser larguitas. Y todavía. Pero vamos a ver, ¿por qué te cabreas? Smaug, ¿por qué te cabreas? Si tienes ya todo lo que quieres. Yo solo quiero ir de Erebor. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Cuidado! Maestro de saqueador, muy bien. Muy bien, muy bien. Perdieron el Erebor. ¡Poneos a salvo! Claro que sí. ¡Ayúdanos! Thranduil no estaba dispuesto a exponer las vidas de los suyos. ¡Putos elfos! Ese día los elfos no acudieron en su ayuda, ni ningún otro día desde entonces.
pero eso cambiará. El príncipe enano jamás perdonó, ni jamás olvidó. Chachan, logro desbloqueado, una ciudad convertida en cenizas. Joder, la verdad es que ponen una alegría y un buen rollo a los logros. Vamos a ver, Thorin, joven. Ah, que este era Thorin de joven. A ver cómo está luego. Thrain, vale, Thrain es el del martillo, bestia. Valin de joven. Que no lo hemos controlado, creo, pero sí que lo hemos visto. Thror, vale. Guardia enano con armadura, así sin más, en plan genérico. Y nuevos disponibles, para comprar. Esos eran los otros dos que hemos estado utilizando. Solo he visto uno, bueno. Metemos el dinero en el banco. Vale, 130.000, no está mal para ser la primera partida. Vale, 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 0% materia grasa. Y hemos conseguido un 100% de moneditas. Muy bien. Mini kit, solamente hemos cogido dos. Bueno, luego estos mini kits luego lo que tienen es que acontecimientos en la Tierra Media desbloqueado. Esto es lo que tienen al fin y al cabo, que luego hay que volver a jugar la misma partida, pero teniendo otros personajes para poder hacer otras acciones que no has podido hacer durante el modo historia. Y con ello, pues, poder conseguir más mini kits. Maestro Sacador, vale, ya tengo dos ladrillos de Mithril. Muy bien, ala. ¡Y las águilas han venido! Hobbiton, Bree... Ya, Hobbiton y salen dos cerdos. Qué bonito ahí, el mapa. Mi querido Frodo, es donde yo entro en escena. En un agujero, en el suelo, vivía un hobbit. ¡Un hobbit! Vale. Soy Sam. ¿Qué hago con Sam ahora mismo? Porque tengo a Sam. Qué extraño es esto, ¿no? No, un dragón es un dragón. Es un bicho muy majo que, bueno, si le pillas con buen día, le puedes coger como mascota. Lo normal es que no puedes pillarlo con un buen día. ¿Por qué están desapareciendo estos bichitos? Porque esto nos muestra el camino que tenemos que seguir. Es como el GPS, digamos. Ya estamos aquí fomentando la bebida y la comida. Estos hobbits destruyen esto. ¡Epa! ¡Que me lío! Ah, también tengo que coger zanahorias o puerros o no sé qué es eso. Oye, oye, esto va a ser muy complicado este juego, ¿eh? Yo he jugado otros Legos y desde luego no eran tan complicados en cuanto a cosas que hacer como este. Barras de pan. Pues me está entrando un hambre así a lo tonto, que no veas. Vamos a ver, subimos por la colina. Vamos a dejar de coger cosas y a ver si eso ya las cogeré yo en otro momento. Pam, pam. ¡Tururú, tururú! Espero que no me salte luego copyright por música, porque ya es lo que me faltaba. Por imágenes y vídeo no me sale ese, pero como la banda sonora es la original, igual me dan ahí por culo un poco. A ver. Los hobbits son criaturas peculiares. Este era Saruman. Valientes y resistentes, son innegablemente pacíficos. De momento. Aquí comienza la historia de Bilbo Bolsón, de Bolsón Cerrado. Ajá. ¡Zumba! Estamos haciendo zumba en Hobbiton. Es Zumbatón. Oye, tienes algunas personas desconcertadas. Creen que te has vuelto raro. ¿Raro? No soy el mismo hobbit que una vez fuera. No, está claro. 60 años antes. ¡Oh! Me siento más joven. Perdón, ¿os conozco? Soy Gandalf. ¿No seréis Gandalf el mago errante que fabricaba aquellos excelentes fuegos artificiales? No sabía que estuvieseis en activo. Busco a alguien con quien compartir una aventura. ¿Qué? No, 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 esperad. Gracias, pero no queremos ninguna aventura aquí. Buenos días. Buenos días. Vamos a comer nada. Ah, sopa de aleta de tiburón. Joder, ¿cómo se va a poner Bilbo? Dualin. A vuestro servicio. Dualin, vale. No, no me he acordado de los nombres, ya te lo digo yo, pero...
Bilbo... Bolsón. ¡Epa, que te caes, bonito! ¿Nos conocemos? No. No nos conocemos, pero aún así, entro en tu casa. ¿Qué es por aquí? La cena, ¿no? O sea, ya llega y ya está pidiendo cena. Este es... O sea, yo tenía un tiburón para mí, para comer yo y quedarme, pues, un poco a gusto. Y de repente me voy a encontrar con más invitados en casa, que lo único que van a hacer va a ser comer mi tiburón. Y gracias a los cuales no me voy a poder quedar a gusto y me voy a quedar con hambre. Lo estoy viendo que va a ser eso. Pero bueno, oye, como la hospitalidad de los hobbits es legendaria, pues, a ver, ayúdame, bonito, que yo no puedo mover el mueble. Me acabas de romper el mueble bar. Yo solo digo eso, ¿eh? Cuando vayamos a Erebor y te consiga todos esos preciosísimos... Ya está tocando otra vez el timbre. Todos. A vuestro servicio. Encantado. Cuando consigamos todos los tesoros, me vas a pagar tu mueble nuevo. Me vais a destruir la casa entera. Que no conozco a ninguno. O sea, yo tenía la casa perfectamente amueblada y gracias a vosotros lo único que vais a hacer es destruírmela. Y voy a tener que hacer reforma y no me hace ni puta gracia. Yo os lo voy avisando. A ver. ¡Oh! Un mapa de la comarca. Vale, tengo que poner tres de esos, ¿no? Pim, pim. Pim, 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 pim. ¿Y ese mueble por qué no lo puedo destruir? A ver, ¿tú puedes destruir esto? ¡Y hasta mañana! Sí, parece ser que sí. Vale, y por aquí, a ver. Me gusta Balin. Mi primo Balin. Nos da río, una bienvenida de reyes. Creo que era Balin este. Que estaba hablando mientras se presentaba y al final. A ver, y... nada. Oye, si no se puede destruir. Qué pude. La librería sí, ¿no? Adiós a la cultura, di que sí. Vale, tengo que esperar a que venga el otro colega con el que poder tirar de eso. A ver, entra por aquí. Entra al comedor, o lo que sea esto. Vamos por aquí. Vale, vale, cogemos materiales que nos vendrán muy, pero que muy bien. A ver, esto, fuera. Ah, tenemos aquí para construir otro mapita, 2 de 3. Y a ver cuánto tarda en llegar el siguiente invitado, No, no cabemos todos. ¿Todos? ¿Cuántos más faltan? Algunos. Pero tranquilo, si ya no te queda más casa para que te destruyan. Por eso no te preocupes, Bilbo. Que seguramente... ¡Toma! Oye, ¿dónde está? Ahora, aquí. Vale. Joder, encima tengo que construir yo. O sea, fíjate, Bilbo, qué mierda de hospitalidad de los hobbits. Que tengo que venir yo a hacerte el mueblecito para que podamos entrar todos en tu casa. O sea, el día que hicimos la reunión en Erebor, claro, como tú faltaste, pues no tenías todo preparado. Si hubieras estado donde tenías que estar, vamos a ver, necesito 15 de estos que tengo de sobra. Necesito cuerda, ¿dónde tengo la cuerda? Aquí. Tengo 18 y uff, me van a quitar casi todo. Necesito esto y necesito madera, muy bien, muy bien. Y vale, para esto he construido... Ah, tengo que hacer una, me imagino que una mesa gigante. Vale, esto por aquí. El gancho. A ver si me deja cogerlo por aquí. Ahora. Los otros bancos. Vale, las patas de la mesa. Ahora, ¿qué? Este tubito será este, ¿no? Me imagino. Sí. Ahora, el de abajo del todo. Ahora el palito. El palito se introduce en el agujero. Vale, vale. Y ese banco para quién, para Gandalf, ¿no? Como es aquí el viejo, necesita un poquito más de postureo. No sé qué pieza es esa. Creo que es esta, igual. Uf, sí. Y ahora el triangulito. Vale. Y esa silla especial para Thorin, como es el rey. Bien, hala.
¡Hala! A recibir a más gente. Joder, vaya pedazo de platos. Voy a cortar el pan. Voy a pegar a alguien con el pan, no me lo creo. Pili y Kili. Pili y Kili. O sea, Fili. A vuestro servicio. Encantado. Sí, tenía una punta un poco abierta. Tened cuidado. Acabo de afilarlas. ¿Las tijeras? Bueno. ¿Dónde la dejamos? Señor Dwali. Me ha puesto una sopa vacía. Dijo que habría comida. Y mucha. ¿Os dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Ves? Ya tenemos una zona más abierta. Vamos a ver por aquí. ¿Qué tengo que conseguir? A ver, mayúscula izquierda. Esto me imagino que con... ¡Ole! Pero también tendré que destruir aquello, además. Así que... ¿Solo puedo elegir a los que no estén sentados en la mesa? Los otros están en plan vagos ya. Ya han hecho suficiente, ¿no? Ya... No tienen nada que hacer. A ver, coge esto. ¿Y esto qué cojones es? Un pepino. Vale. Y ahora cojo esto también. Vale. Y cojo esto también. Ala. A ver, esto. Y lo pongo aquí. Ahora, aquello. El caso es. Y lo pongo aquí también. ¿Y algo más? ¡El pepino! ¿Dónde está el pepino? ¡El pepino! ¿Dónde está el pepino? Ah, lo tenía en la mano, no me había fijado. A ver, siguientes invitados. ¡Hola, Gandalf! Oye, me niego a empezar ninguna aventura sin que empieces a tirar tus fuegos artificiales, eh. Querido Bilbo, ¿por qué te pones así? ¿Qué pasa? ¿Viene borracho o qué pasa? Estoy rodeado de enanos. ¿Qué hacen aquí? ¡Me han destruido en mi casa! Son muy alegres. Cuando te acostumbras. Tiri, tiri. Oin, oin, hola. Tualin, balin. Bifum, bofum, bofum. ¡A la jirafa! Sí, tiene razón, Bifur. Al parecer nos falta un enano. Siento interrumpir, pero ¿qué hago con mi plato? Trae, Ori, dámelo. Ahora, a jugar al frisbee. Pulsa número 1, número 2, número 3 o mayúscula izquierda cuando aparezca para hacer malabarismo con los platos. Pulsa cuando aparezca el brillo para ganar una modificación de piezas. Muy bien. Pa pa pam pam pa pam pam pa pam pam. Momentos musicales patrocinados por Enanos de Erebor. Vaya, este es un poco torpe. Esta cerámica de la cuaderna del oeste de mi madre tiene más de 100 años. Sí, pues a ver lo que aguanta, porque hay algún un poco torpe. ¡Vamos! ¡Dale ahí! Estoy ahora mismo balanceándome en la silla, en plan... ¡La la la la! Bueno, la verdad es que son bastante... No hacen ningún tipo de cosa... ¡No! ¡Se va a caer! ¡Uy! La cerámica que se cae al suelo. Venga, empieza otra vez. ¡No! ¡Otra vez no! ¡Oh! La tercera igual se rompe, hay que tener cuidado, a ver. Ahí es tu izquierda. Número uno. Número uno. Vale, 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 venga. La 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 la. Dos. 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 Venga. Ah, este me cae muy bien, el gordito este. Uno. Uno. Maestro izquierda. Venga. Seguimos para adelante. No tardará mucho, ¿no? Espero. Estos momentos musicales están siendo bastante eternos. ¡Venga, Malin! Bueno, si tiene que ir pasando de enano en enano. ¡Ole! 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 ¡Ey! El sombrero está. ¿Ves? Hasta la ventana me han roto. Si es que. Voy a tener que llamar al cristalero. Bilbo Bolsón, te presento al líder de nuestra compañía.
Thorin, escudo de roble. Así que este es el Hobbit. Decidme, señor Bolsón, ¿habéis combatido mucho? ¿Cómo decís? ¿Y qué han dicho los enanos de las colinas de hierro? ¿Está Dain con nosotros? Dicen que esta misión es cosa nuestra y solo nuestra. ¡Qué panda de hijos de puta! Lejos, al este, se alza una solitaria cima. La montaña solitaria. Cuando las aves de la hiera Erebor quieran volver, el reino de la bestia llegará a su fin. ¿Qué bestia? Hace 60 años que nadie ve al dragón Smaug. Quizá ahora la gran riqueza de nuestro pueblo se encuentra desprotegida. La puerta principal está cerrada. No se puede entrar en la montaña. Eso, mi querido Balin, no es del todo cierto. Si hay una llave... ¡Me saca una llave del culo! La respuesta está en algún lugar de este mapa. La tarea que tengo en mente requiere sigilo... ¿Por eso necesitamos un saqueador? Y uno bueno. Un experto, imagínate. Los hobbits son sumamente ágiles. Y si el dragón está acostumbrado al olor del enano, el de un hobbit le es del todo desconocido. Dale el contrato. No, no es eso. Pónelo de siempre, resumen de posibles costes, tiempo previsto, remuneración, preparativos del sepelio, etc. Sepelio. Hombre, por si acaso, no hay que tener todo en cuenta, Bilbo. Parece mentira. Logro desbloqueado en un agujero en el suelo. Pues ha sido una misioncita un poquito. Bilbo Hobbiton, a ver a quién me desbloquean. A Bilbo. ¿Y qué se diferencia Bilbo Hobbiton de Bilbo? No entiendo muy bien. Gandalf. Vale, nuevos personajes disponibles para comprar. Bueno, pues ha sido una misioncita un poquito bastante, digamos, light. En ese sentido, la verdad. Pero bueno, al fin y al cabo es que no teníamos mucho que hacer. Era simplemente recibir a los invitados y evitar que nos destruyeran la casa si fuéramos Bilbo, y destruir la casa si éramos los enanos. No hemos conseguido más que 54%, pero bueno. Vamos a dejar aquí el capítulo hoy y volveremos pronto con más Lego el Hobbit, que ahora empieza lo interesante, y es cuando nos vamos ya de camino a la montaña solitaria y a tener todas las aventuras que sabemos muchos las que vamos a tener porque hemos visto las películas o nos hemos leído el libro. En mi caso, yo el libro no me lo he leído, solo he visto las películas. El libro lo tengo pendiente, para cuando tenga tiempo me lo leeré. Pero bueno, el caso es que espero que os haya gustado, y si has seguido esos pulgares hacia arriba y suscribíos al canal a aquellos que no estéis suscritos. Nos vemos pronto, adiós.